Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece. Nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola, querido amigo, querida amiga. Qué bendición poder saludarte hoy, 11 de octubre. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana, que lleva por título ¿Qué es esto que siento? La cita bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es la diferencia entre sentir culpa y sentir vergüenza? Nunca me había detenido a pensar detenidamente en este asunto, hasta que leí lo que acerca de este tema escribe Lois Smith, conocido autor cristiano. Cuenta Smith que un día, sin saber por qué, se sentía culpable. Trató de saber la causa, pero no recordaba haber hecho nada malo. Entonces le contó a su buen amigo Neil Warren lo que estaba pasando. Sin pensarlo mucho, Neil le dijo que su problema no era un sentimiento de culpa, sino de vergüenza. Dice Smith que, al momento, no entendió lo que su amigo quiso decirle, pero poco después comprendió sus palabras. Sucedió cuando él visitaba a su madre en el hospital. En un momento de la visita, él escuchó decir que se sentía muy feliz porque el Señor la había perdonado. Luego, ella agregó, «Oh, Lewis, sabes que he sido una gran pecadora». ¿Una gran pecadora? La declaración de su madre lo sorprendió. Toda su vida, esa mujer había luchado sola, limpiando casas para poder criar a 5 niños. ¿Por qué decía semejante cosa? Entonces Lewis recordó las palabras de Neil Warren y pensó, lo que mi madre estaba sintiendo no es culpa, sino vergüenza. Toda su vida, su madre había creído que no era suficientemente buena, ni como madre ni como cristiana. El sentimiento de no ser suficientemente buena era para ellos lo mismo que ser mala, escribió Smith. ¿Cuál es entonces la diferencia entre la culpa y la vergüenza? Según Smith, la culpa es producto de lo malo que hacemos. La vergüenza, en cambio, tiene que ver con la clase de personas que somos. Es el resultado de creer que no estamos a la altura de lo que se espera de nosotros, que no somos suficientemente buenos. La buena noticia es que tanto para la culpa como para el sentimiento de vergüenza hay bálsamo en Galaad. Además de que la preciosa sangre de Jesucristo provee el remedio perfecto para tu culpa de pecado, su maravillosa gracia te asegura que no tienes que esperar ser bueno para ir a Él. ¿No es esto precisamente lo que dice nuestro texto de hoy? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En otras palabras, ven a Jesús tal como estás, llévale ahora mismo todo lo que aflige tu corazón. Si acudes a Él, su promesa es que no te echará fuera. Que tu oración esta mañana sea, bendito Jesús, en este momento vengo a ti tal como soy, confiando en que no me echarás fuera. Ayúdame a creer que tu sangre preciosa limpia todos mis pecados y que, por tu gracia, estoy completo en ti. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Devoción matutina para adultos. Nuestro maravilloso Dios. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. Hasta la próxima.